Y bueno, saludo con mucho gusto también de BioGer Studio a mi querido amigo Santiago García, quien ya nos acompaña aquí. Santi, ¿cómo estás? Buenas tardes, Muy bien, aquí estamos trabajando, laborando desde BioGer Studio. Ya saben que pues estamos aquí toda la semana en local número 9. Muchas gracias, Julio, por invitarnos. A ver, platícame, ¿qué es lo que hiciste con Yasmín? Sirve que posa Yasmín, le acercamos todavía la toma para que tú nos expliques qué trabajaste, qué encontraste en Yasmín. Pues aquí elaboramos un maquillaje de la calavera de la muerte y hice con mis propias manos esta diadema, que la cual son con flores artificiales. Si pueden checar, son unos pequeños girasoles, rosas e incluso tiene iluminación. No sé si se alcance a ver que trae unas pequeñas luces escondidas. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo te sientes, Yasmín? Pues la verdad, con el trabajo me siento muy satisfecha porque era lo que quería. Te platico que, bueno, muy en mi interior, Julio, yo soy rockera y a mí me gusta mucho el rock, y precisamente esta ropa y este look no la compré para octubre, la compré para mi día a día, porque pues a mí me gusta todo lo de las cosas, aunque pareciera que yo soy bien fresita y me gustan las cosas rosas, no, a mí me gustan las cosas también de color negro y vestirme con medias y con botas, y pues les voy a presumir, porque me gusta mucho mi ropa y me gustan mis botas, siempre quise vestirme así. Y los invito, ahora que estoy leyendo un libro, los invito a que si tú siempre has querido vestirte, arreglarte de una manera brillante, fosforescente, lo hagas. Hoy es el día en hacer las cosas y en quitarse esos miedos y hacerlo. Si yo quiero estar así y estoy contenta, pues así, yo estoy contenta, por eso me vestí hoy así. Y se ve guapísima, ¿verdad? Despampanante. Vente, mire, por favor, con nosotros aquí, sí, claro, despampanante, mira, de nada. Hola, más. Hola, muy buenas. Muy buenas noches, ¿verdad? Todos, todas. Sí, bueno. Hola, hola, Beren. Gracias. Gracias, bellísima. Es mi segunda casa ya, BioGer Studio. Sí, por supuesto. Y para nosotros un placer tenerla aquí, visitándonos en todo momento, con apoyo de Santi. Pues no se quiso quedar nuestra asistente Vicky, que ya tiene muchos años con nosotros. Y bueno, sí, ¿verdad? Ojalá y pudieran mostrar un poquito de la forma en la que decoraron nuestro estudio hoy. Está muy jado. Está bien, padrísimo, ¿eh? Padrísimo que a la las temporada. Quedó. Sí, claro. Por ahí nos manda saludos Maciel Sánchez, dice que saludos, que excelente programa y que sí, que te quedó muy bien todo el arreglo que te hicieron super aquí en BioGer. Sí. Y sirve como modelo para mostrar que también ustedes van a estar maquillando, ¿verdad? Pues mira, te puedo comentar, sí vamos a estar maquillando como todos los años, hacemos caracterizaciones, no nada más como el estilo de la Catrina, okay. También hacemos caracterizaciones de lo que son cicatrices, heridas. Muy bien. Para todo esto de los concursos en las escuelas, en las primarias. ¿Eso ya lo haces tú o lo hace Santi? Lo hacemos nosotros. Lo hacen ustedes. Sí, así. Ya desde siempre hacemos caracterizaciones de todo tipo con látex. Ajá. Con técnicas de maquillaje para hacer las heridas mucho más reales, más realistas, efectos más realistas en la piel, para que bien se puedan lucir y por supuesto que puedan ganar los primeros lugares. Te comento, ya me estuviera haciendo una aquí, Santi. Una anécdota, niño. Mi sobrina hace mucho tiempo participó en la secundaria y nos tocó caracterizarla como Catrina y ganó el primer lugar, así que pues aquí estamos para lo que se les ofrezca en esas temporadas. Tenemos las mejores técnicas en aplicación también, ¿por qué no llamarlo así? Apenas recién, claro, nuestro aniversario y tenemos todavía, quiero comentarles, algunas existencias en cabello, en promoción, en oferta que tenemos de liquidación, extensiones de cabello, por nuestro aniversario que fue en el mes de septiembre, y continuamos con algunas piezas que nos quedan, así que sí les invito que vengan, nos visiten y puedan hacer su cotización sin ningún costo. Yasmín. Pues yo veo que toda la semana, a partir del martes, siempre tienen promociones porque Bere Holguín aquí en BioGer Studio se preocupa mucho por los clientes y también que tengan un maquillaje, la verdad, con
de nivel, que no, que no te maltrate la cara, cuidando siempre todos los detalles de los clientes. La verdad, yo estoy encantada con Biohair Studio. Yo ya soy, me siento parte de ellos porque tienen un trato, tanto Santiago, Vicky, Bere, son personas excelentes, profesionales, entregadas a su trabajo, y creo muchas que gracias, siempre Jess. Tienes que amar lo que haces. Yo veo que aman sí. lo que hacen. Claro, sí. Yo creo que dicen, pueden competir con alguien que sea una persona que aprendió leyendo, puedes competir, pero jamás vas a competir con una persona que es un apasionado claro. o una apasionada en lo una que una persona hace. Nata. Sí, pues por usted, ya naciste, ¿no? Ya sí, naciste con eso. Sí, sí, tú sí. ya naciste con el don de ser un locutor. Comentaba Julio que él, pues, es nato su talento, y la verdad es que lo hemos notado por a lo largo de los años, ¿verdad, Julio? También sí, ya muchos una años. Trayectoria demasiado larga. Ya me siento cansado. Nosotros estamos gozando de tu trayectoria. ¿Ya te quieres jubilar o qué? Ya, dicen que ya te quieres también. Jubilar, ¿eh? Ya me siento cansado. Ya te quiero pasar, dejar de esta vuelta. El legado. Ya no va a ser Julio Palaz. Yasmín Palaz es para que sea la mesa. Ándale, eso. Ya ahí estuvo. Ya estoy luchando con la machaca. No, el programa. Sí, hace un rato veré. Me quedé en eso. Sí. Todo lo que hacen ustedes, pedicure, manicure, aliciado, tinte. Actualizamos algunos servicios porque finalmente uh-huh. estamos enfocados en todo lo que es cabello y colorimetría, pero sin dejar atrás algunos servicios, cambiamos unos por otros. Eliminamos lo que es el pedicure, pero sí metimos, hola, muy buenas noches, metimos lo que es el servicio de pestañas y servicio de uñas, que lo elabora mi asistente Ivonne. En este momento, pues, Ivonne está viniendo los fines de semana, entonces ya tenemos los servicios de pestañas de una por una, y tenemos el servicio de uñas acrílicas. Entonces cambiamos pedicure y manicure por esta parte de servicios. Muy bien. Sí, un poquito más solicitados. Aparte, ya en diciembre tienes paquetes, ¿no? Para novias, para 15 años, porque en diciembre se viene siempre esta época de fiestas. Sí. Y tienes muchos paquetes, me platicabas, ¿no, Bere? Sí, por supuesto, para lo que son novias y quinceañeras, contamos con paquetes que tienen prueba de peinado y maquillaje, muy accesibles, por cierto, desde $3,000, el paquete inicial, que incluye lo que es peinado, maquillaje y prueba de peinado y maquillaje antes del evento. Esa prueba la pueden utilizar para lo que son fotografías previas a su boda. Prácticamente no está desperdiciando esa prueba, porque aparte la prueba sirve para concretar el servicio final. Entonces, puede y no cambiar al momento final de presentar lo que es el peinado y maquillaje para la novia o la quinceañera. Uh-huh. De esta manera, ya está utilizando su peinado y su maquillaje para también una sesión de fotos previa a lo que es la fiesta, y así ya pueda poner su fotografía en la entrada. Es y cierto. Y pues obviamente gozar de los dos pues servicios, que es la prueba y que es el peinado y el maquillaje el día del evento. Por $3,000, o sea, está regalado, la verdad. Con toda la asesoría personalizada, tanto de peinado como maquillaje. Contamos con maquillaje a prueba de agua, de sudor, de lágrimas, con nuestro respaldo de la marca Atelier París. Es por eso que contamos con el mejor maquillaje de alta calidad y cobertura, para cuidar siempre la imagen de nuestras clientas, la imagen de las novias el día del evento, porque pues no falta, ¿verdad? Claro, sí. No falta que el besito, que el abracito. Que la lágrima, sí, con el papá, ¿no? Y con todo nuestro maquillaje es a prueba de todo esto, porque conocemos las emociones que se viven ese día del evento, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados y preparar a nuestras. Pero oye, está padrísimo lo de la prueba de peinado, sí, antes, por supuesto. Porque si tú tienes una idea, vienes de novia, o sea, como novia, y oye, yo quiero así, así, se lo haces, y a la mera hora no le gusta cómo se le ve, entonces sí. Dices, no, finalmente quiero que me recojas aquí, claro, aquí. Claro, por supuesto. Y tenemos de verdad, necesitamos que si están pensando en agendar previamente, es el momento justo para comenzar a agendar sus pruebas de peinado y maquillaje antes del evento final, que es puede ser en noviembre, puede ser en diciembre, y de esa manera también aseguramos el lugar, con el 50% de anticipo, aseguramos tu lugar en las dos fechas, tanto en la prueba como el día del evento.